música de todos los géneros, música del Pacífico, música del Caribe, rock, ska, tenemos música andina, tenemos dúos, cuartetos, tenemos orquestas, tenemos de todo para todos los gustos. Este año hay una temática importante y es que debemos cuidar el medio ambiente. Claro, este año lo que queremos es que todas las personas que asistan al Sancocho Fest traigan un material reciclable. Entonces el material reciclable puede ser cartón, papel, plástico, vidrio, ¿sí? Y esa será, digamos, su entrada. La entrada igual es libre y gratuita, pero queremos que nos colaboren para poder con este material reciclable venderlo y comprar plántulas y árboles y sembrarlo en lugares afectados ambientalmente en Tuluá. ¿Por qué crear el Sancocho Fest? Contémosle un poquito a la comunidad qué es el Sancocho Fest, porque más de uno se preguntará por qué ese nombre. Bueno, el Sancocho Fest, primero, el nombre es un sancocho, que es algo identitario de nosotros los vallecaucanos, ¿cierto? Eso es un sancocho, pero artístico. ¿Por qué? Porque el sancocho tradicional es lleno de ingredientes. Esto es lleno de ingredientes, pero artístico. Entonces tenemos música, fotografía, teatro, danza, cine, tenemos talleres, clínicas, conferencias. Entonces hay de todo en un mismo lugar. Entonces por eso le llamamos el sancocho artístico. ¿Cuál ha sido la aceptación de las personas que le han dicho sobre el Sancocho Fest? Pues lo podrán ver, esto está lleno, es el primer día. Ayer estuvimos en la inauguración en el Teatro Sarmiento, estuvimos lleno total también, toda la parte de abajo llenísima, muchísima gente. La verdad es que la gente responde muy bien al festival y a todo el mundo, como esto es para todos los gustos, sí, pueden venir niños chiquitos, pueden venir toda la familia completa, pueden venir jóvenes, adultos a disfrutarse de esto, porque por eso tenemos un poquito para todos. Entonces la aceptación ha sido bastante grande. Algo importante es que hay artistas nacionales e internacionales. Claro, digamos que es los artistas internacionales que tenemos este año, tenemos una chica que es de Holanda, tenemos un grupo que es de Francia, tenemos un grupo de Puerto Rico, tenemos una agrupación de Estados Unidos, y esos son los internacionales. Ahora en Colombia tenemos, bueno, Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Palmira, Cali, obviamente Tuluá, está lleno de arte, entonces tenemos de todo lado. Bueno, Andrés, hagámosle la invitación a la comunidad tulueña para que asista a este espectáculo que se realiza acá en el Parque Césped. Bueno, la invitación es para todos los tulueños que se vengan a gozar, digamos, del Festival Multiartístico y Cultural Sancocho Fest, en donde podrán ver desde mañana, porque ya sería el sábado, sábado y domingo desde las 5 de la tarde en Tarima, y en las mañanas en la Escuela del Sancocho, talleres, clínicas, conferencias, grupos de música de todas partes, de todos los géneros. Y la invitación es para que revisen nuestra página web, sancochofest.co, y para que nos sigan en Facebook e Instagram, Sancocho Fest. Aparecemos en Facebook y en Instagram. Ahí pueden ver toda la programación, pueden ver todo lo que está pasando en vivo acá en el festival, todas foticos de lo que posteamos todo el tiempo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, de nada, a ustedes por estar presentes, muy amables. Bueno, y ustedes, televidentes, sigan disfrutando de Sancocho Fest en esta quinta versión.